Hola, amigos de Tertulia Deportiva, pues una transmisión especial nuevamente para conocer a grandes personalidades del deporte, pero también a compañeros de los medios de comunicación y bueno, ahora estamos transmitiendo eh, en vivo, pero estamos en una conexión especial a, a un país que yo quiero muchísimo y bueno, me gustaría que empezaras a introducir quién es. Jessica Palmeta, muchas gracias por la oportunidad de poder conocer. Y bueno, vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que es el boxeo. Jessica, ¿cómo estás? Hola, Luis. Muy buenas noches desde acá, desde Argentina. Muchas gracias por la comunicación, por esta hermosa invitación. Eh, y sí, si vamos a hablar de boxeo, de qué otra cosa, ¿verdad? De, bueno. Deporte que nos apasiona a ambos. Así es. Pero bueno, antes de de empezar a platicar de, de la materia pugilística. ¿Quieres, Jessica Palmeta, para que la gente te conozca acá en mi país, en, en México? Y pues bueno, ¿por qué el boxeo y no otra disciplina? Bien. Bueno, soy periodista deportiva, licenciada en comunicación audiovisual también, eh, es, escritora. <laughs> Me vinculé con el boxeo por primera vez en un gimnasio, gracias a mi hermano. Alberto Beto Palmeta, que bueno, él es boxeador. Eh, empecé a entrenar eh, cuando tenía 19 años y, y me enamoró. Eh, realicé una exhibición nada más, eh, me dediqué a estudiar, que me di cuenta que era lo mío, que los golpes no eran para mí, así que me dediqué al estudio. Eh, y aquí estoy, me convertí en periodista deportiva especializada en boxeo. Eh, ¿Por qué no otra disciplina? Me gustan todos los deportes también. Eh, pero me atrapó tanto el boxeo que no le he dedicado el tiempo eh, a otras disciplinas. Sin embargo, he tocado así, he tenido algunos trabajos en alguna oportunidad, algunas coberturas en fútbol, eh, en inferiores, eh, he trabajado un poquito también en eso. He estado con Deporte Adaptado, tuve en un momento mi propia página de Deporte Adaptado, donde cubría básquet en silla de ruedas, lo cual también me apasionó muchísimo. Eh, y bueno eh, publiqué un libro en 2018 mi primer libro la biografía de jessica Bob eh, la primera biografía de una boxeadora mujer en argentina y escrita por una mujer lo cual me, me enorgullece muchísimo y voy por el segundo por los 20 años del boxeo femenino cumplidos en argentina el año pasado eh, un, también un trabajo que han tenido nuestras boxeadoras, como así lo tienen en la gran parte del mundo, ¿no? de, de luchar por su presencia en este deporte tan, tan difícil de, de hacerse ver. Eh, ha crecido muchísimo, pero les cuesta. Eh, sobre todo con las bolsas, ¿no es cierto? Hoy en día creo que es la mayor diferencia que, que están teniendo la, la, las mujeres. Pero poco a poco se han igualado las oportunidades. Veremos qué sucede en el futuro. Esta soy yo, Jessica Palmeta. Jessica Palpeta, pero bueno, también me gustaría que platicaras un poco tu historia en los medios, los, los, este, los lugares, la, las, ¿cómo se llama? Las, las empresas que has trabajado y lo que haces actualmente. Bien. Bueno, comencé eh, trabajando con Ringside de la mano del periodista Carlos Irusta, eh, quien ha sido mi mentor también en, este, en el mundo de la comunicación del boxeo. Una persona que quiero mucho también, un gran periodista nuestro y del mundo, porque ha cubrido muchas veladas internacionales, fue la cara del Luna Park durante años. Su revista acá en Argentina ha sido muy importante también como material de archivo y ha dado vueltas al mundo. Ringside también. Comencé con él, estuve en la radio también en su programa, en Radio La Red, acá en Argentina. Ahí estuve un, un par de meses nada más y quedé fija con él hasta el 2018. Trabajé con él desde el 2008 hasta el 2018. Eh, estuve en otra página también, Ring de Ideas, que ya no, no existe, pero bueno, fue en su momento muy importante, sobre todo en lo que es el boxeo amateur. Eh, soy parte de Cerca del Ring y Boxeadoras Argentinas, actualmente desde 2017. Eh, dos páginas que acá también en Argentina eh, se han posicionado, que vienen hace mucho tiempo. Eh, la página de boxeadoras argentinas es muy conocida también eh, allí en México, nos han escrito mucho desde allí y mmm, nos ocupamos de, de darle difusión a nuestras boxeadoras, sobre todo a nivel amateur y profesional. Eh, también estuve en ESPN como productora, en ESPN Knockout, durante el 2020 hasta que nos agarró la pandemia y bueno, eh, lamentablemente para mí no me volvieron a llamar pero bueno, eh, tuve la hermosa experiencia de poder trabajar ahí. Y eh, escribo para la página de la Asociación Mundial de Boxeo, actualmente, también desde, desde el 2020. Eh, y eso es lo que hago hoy por hoy. Y, y estoy en la revista Cuerpo y Mente, que nada que ver con el boxeo. Es una revista dedicada al mundo de los deportes en general, la actividad física y la salud. Así que ahí también cumplo mi función periodística. Muy importante, y que vemos que estás en muchísimos medios de comunicación en Argentina. Referencias las, las páginas que has señalado, pero bueno, también hay cosas importantes por destacar. Y bueno, ya para empezar a platicar sobre temas del boxeo, Argentina tiene mucha historia, al igual que nuestro país. ¿Por qué ahora no nos empieza a contar en primer término del boxeo masculino? estas grandes leyendas que han tenido eh, en, en Sudamérica en Argentina y bueno también como acá en México tienen lugares emblemáticos como el Luna Park exacto creo que el Luna Park es uno de los más importantes y del que siempre hemos hablado y hablamos todos porque es el imperio de los deportes como lo llamamos acá no es cierto y en el mundo es el palacio de los deportes mejor dicho no el imperio eh, y así han venido han hemos recibido a figuras de todo el mundo, eh, y ahí se han formado las grandes figuras de nuestro boxeo también nacional, ¿no es cierto? Tenemos a Lot, Nicolino Loche, Galíndez, Monzón, eh, bueno, P eh, Pascual Pérez, Pascualito Pérez, también que fue de los primeros, todos los grandes eh, se han criado ahí, ¿no es cierto?, en lo que es el Luna Park. Eh, con Tito Lectura a la cabeza, que era quien gestionaba el Luna Park, y, y se encargó de traer a, a todos los boxeadores de las provincias, como Serloche, como que era de Mendoza, se lo trajo para Buenos Aires, eh, como Sermonzón, de Santa Fe, se lo trajo para Buenos Aires, y a todos los logró juntar ahí, ¿no es cierto? Eh, bueno, Víctor Palma también, eh, un boxeador que falleció recientemente también, eh, gran figura, campeón del mundo también de nuestro país, un gran representante que hemos tenido. Eh, tenemos mucha historia desde ese lugar, los años dorados que fueron los 60 y los 70, ¿no es cierto?, del boxeo argentino. Hoy por hoy, eh, bueno, después fue cambiando, ¿no? Como todo, eh, ha ido evolucionando, el, el boxeo fue cambiando, no es el mismo boxeo de hoy que el de antes. Eh, nuestras figuras se pasaron a ser de pronto un chino Maidana, ¿no es cierto?, un Maravilla Martínez, eh, empezaron a ser nuestras nuestros íconos que nos representan en el mundo. Y en el presente lo tenemos a Brian Castaño, a Fernando Martínez, a Jeremías Ponce, bueno, eh, Gustavo Lemos, que está abriéndose un gran camino también, eh, los chicos que han surgido de la selección argentina, eso no nos podemos olvidar también, porque de hecho Brian Castaño ha salido de nuestra selección, eh, esa selección dorada que si bien no tenemos una, una medalla olímpica desde... Creo que fue la última con Chacón, Pablo Chacón, el mendocino, año 96, si mal no recuerdo, eh, o posterior. Soy mala para las fechas, lo claro. Pero bueno, esa fue nuestra, nuestro último campeón olímpico, fue Pablo Chacón. Y sin embargo, se ha podido formar una selección grandiosa que participaron en su momento en lo que fueron los Cóndores, que era el equipo que representaba en la World Series eh, Box of Boxing, eh, eh, una competencia internacional para los que no saben, ¿no es cierto? que organizaba AIBA, esta combinación, esta fusión de boxeo profesional con amateur. De allí salieron estos chicos como, bueno, ya lo dije: Fernando Martínez, Daniel Castaño, mi hermano Beto Palmeta, eh, Alberto Median. Muchísimos que, que tuvieron esa chance de poder mostrarse al mundo y de adquirir esa experiencia, ese rodaje necesario que hoy por hoy los posiciona en otro lugar también, ¿no es cierto? Eh, eso fundamentalmente y creo que todavía están surgiendo, hay un semillero muy lindo, están surgiendo cada vez más figuras, eh, el boxeo está creciendo, está volviendo a resurgir, siento yo, acá en Argentina con las nuevas figuras que están apareciendo. Y bueno, yo, yo para aumentar ese, ese comentario, lo que iba a decir es que los personajes que tú dijiste, como el chino Maidana, Maravilla Martínez, el otro importante que peleó allá eh, Narváez, Vegas, Narváez, Narváez Lucas Matisse, entonces Lucas Matisse, por supuesto, sí. Entonces, aquí lo importante que iba a comentar es que, como lo mencionamos, el Luna Park, un lugar emblemático, pero esos peleadores que he mencionado... Fueron a las grandes peleas, a, a Las Vegas, a, a la capital mundial del boxeo. Entonces, también Argentina ha tenido grandes exponentes. Y bueno, en nuestro país, así como los Cóndores, en nuestro país estuvieron los Guerreros, que el, sí. equipo, el, el equipo mexicano, que también hubo grandes grandes exponentes. En nuestro caso, Morelos estuvo representado con Brian González. Y pues bueno, el boxeo en general y el argentino el mexicano. Han tenido grandes progresos, pero tu especialidad, ahora sí vamos a hablar de tu especialidad, que es el boxeo femenino, Jessica. Cuéntanos así un poquito la historia y todo ese trabajo que se ha tenido, porque lo comentaste bien: el tema de la desigualdad, tanto en salarios, en oportunidades, en muchas cosas, es lo que se está generando que en la actualidad empiece a equipararse todo este tipo de situaciones. El boxeo femenino se ha convertido eh, ahora en el presente, en los últimos años ya, eh, en un deporte competitivo al igual que los hombres. Las mujeres cada vez más demuestran que están a, eh, a, la, a la altura de esas grandes peleas que el público venía como reprochándoles, ¿no es cierto?, de como que no estaban a la altura, o decían que eran muy sangrientas sus peleas, que no tenían técnica. Hoy por hoy tenemos boxeadoras en el mundo como. Eh, bueno, Katy Taylor, sin ir más lejos, eh, Marlene Esparza, Ceñesa Estrada, Clarissa Gilles, eh, Savannah Marshall, son boxeadoras enormes que despliegan un, un boxeo muy técnico y estilista sobre el ring que da gusto ver y que han dado guerras también. Eh, que creo que ya no es justo seguir diciendo que la mujer no presenta el mismo espectáculo que los hombres. Eso es uno de los casos particulares, ¿no? Es más específico. Y en cuanto a lo que es la historia en particular de mi país, ¿no es cierto? Que es de, de lo que puedo hablar yo en Argentina. Aquí el boxeo femenino surgió gracias a la licencia número uno, Marcela La Tigresa Acuña, a quien se le otorgó la licencia por parte de la Federación, recién para el año 2001. ¿No es cierto? Estamos hablando de que ella ya había salido a pelear en el año 97 a Estados Unidos sin licencia. Fue, se enfrentó a Christy Martin eh, y, si bien perdió, después volvió a salir a pelear sin licencia nuevamente con Lucía Risker. También volvió a caer, pero dio un gran espectáculo también. Y eso también le abrió las puertas a que la puedan autorizar para poder boxear en nuestro país, como ella lo deseaba, ¿no? Tuvimos a Alejandra Locomotra Olivera, después posteriormente, que fue a pelear a México, donde salió campeona mundial por primera vez, eh, nada más y nada menos que con Jackie Nava. Eh, tenemos, a partir de ahí empieza a surgir todo lo que es el boxeo femenino formalmente hablado, ¿no? Hay rastros, eh, de acuerdo a lo que he estado, no solo investigando yo, sino hablo por la investigación que han hecho otros colegas míos, como Marcos Vistali, quien lamentablemente ya no, no está en nuestro plano terrenal, falleció el año pasado, un periodista de Tandil, una de las eh, provincias de, acá, de una de las localidades de acá de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Eh, el señor Marcos Vistali investigó que en los años 50 cuarenta y pico, cincuenta, había una mujer que se llamaba el, el Bessia Chepi. El Besia Chepi desafiaba a, a otros a pelear a través de los diarios, pero no quedó registro físico de ella más que un desafío en un diario, un único diario que publicó sobre ella. Eh, pero así ha sucedido a lo largo de todo el, el, el mundo, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en México, en todos los países ha pasado lo mismo de mujeres que han quedado en el anonimato completo porque no ha habido registros de ellas, ¿no? Sin embargo, hoy, gracias también a los medios de comunicación que han evolucionado y que hay también más herramientas de las que había antes, eh, las chicas tienen la posibilidad de poder darse a conocer mucho más y eso les abre una puerta distinta. En cuanto a lo que es las diferencias que aún siguen existiendo, yo creo que no es en cuanto a igualdad desigualdad de oportunidades. Creo que las oportunidades se les están abriendo cada vez más. Eh, lo que no se está dando aún es que puedan cobrar lo mismo, ¿no es cierto? Así como en una empresa, si, si yo soy empleada, hago el, la misma, el mismo trabajo que, que usted, ¿no? ¿Por qué no voy a cobrar lo mismo que usted? Como en cualquier trabajo. Bueno, en el boxeo sector exactamente igual, la mujer tiene el mismo derecho de poder cobrar lo mismo que el hombre si están haciendo la misma actividad. Esa es mi opinión, ¿no? No sé qué opina usted. Ya, ya me aventaste un, un, un gancho al hígado. No, yo, yo estoy de acuerdo con esas este, opiniones. A mí me parece que el riesgo es igual, el riesgo es el mismo. Las mujeres, eh, yo he observado en la actualidad que son las que han sacado la cara en, en el caso de nuestro país por nuestro deporte y muchas veces no son tomadas en cuenta de la misma manera que a los hombres, y bueno, voy a mencionar el caso del fútbol, que es la disparidad más grande en materia económica que podemos observar, y hablar del boxeo, hablar del básquetbol, de muchas disciplinas, todavía se ve ese desnivel que existe, sí. pero a mí lo que me llama la atención es ese, esa historia, es, ese, esa garra que tienen las boxeadoras. Tanto mexicanas como argentinas. Y que bueno, ahora sí te aviento nuevamente un gancho a, a tu esquina. Cuéntanos de algunas peleas importantes de Argentina contra México, tanto del boxeo. Bueno, ya una ya se la dije. Locomotora lidera con. Eh, con Shaquinaba fue la más importante. Después la tuvimos también. Eh, eh, sin ir más lejos, la Tigresa Cunha también de vuelta con Yaquinaba, que fue su última pelea en México, justamente en su tierra donde la dieron empate. Tuvimos a la Bonita Bermúdez con Mariana Juárez. Eh, el, el último es, es el caso, bueno, Jessica vos peleó con muchas mexicanas, también peleó en México con, con Chávez, con Jessica Chávez. Y su última pelea, que fue con Jessica Neri Plata también. Eh, pero esta vez en, en otra tierra, que lamentablemente, bueno, un fallo medio controvertido ahí del que ya hemos estado charlando fuera de micrófono, eh, con el que los, los dos coincidimos, eh, que por lo menos de mi parte yo la vi ganadora. Eh, creo que Jessica Neri Plata dio una, una buena pelea, estuvo a la altura de un campeonato del mundo, eh, sin embargo, la precisión para mí de boxeo estuvo por parte de, de Bob, pero bueno. La decisión no es de nosotros, ¿no es cierto? Los que estamos con el micrófono, sino de los jueces que, que apuntan con su tarjeta. Es que, es que aquí no nos vamos a pasar, en tu caso, hasta la medianoche platicando de ese tema, pero bueno, esto son cosas que pasan. ¿Qué sucede? Exacto. Son cosas que suceden y, y pues bueno, yo también te iba a comentar el caso de boxeadas importantes que, que últimamente y que ahorita vemos. Por ejemplo, platícanos de este tema, una boxeadora como lo que le está diciendo ahorita a Sabrina Pérez, toda esa trascendencia que está generando allá en Argentina, el recibimiento que le hacen, eh, toda esa atención, la están convirtiendo en una ídola eh, ganada a pulso por el trabajo que está haciendo, pero cómo le están dando también esa trascendencia que también impacta dentro de la sociedad. Bueno, Sabrina Pérez viene hace bastante tiempo. Ella ya había sido campeona del mundo por parte de la AMB en su momento. Eh, también fue campeona del CMB, pero latina, si no me equivoco. Y ahora nuevamente ella se vuelve a coronar, después de bastante tiempo, vuelve a coronarse campeona. Eh, lo cual también nos pone muy feliz a todos por tener una campeona más entre las siete que tenemos actualmente en la Argentina en actividad. Eh, y que se suma a, de vuelta, ¿no es cierto?, a la lista. Seguimos contándola dentro de las 33 campeonas que acumula Argentina en los primeros 20 años de vida que lleva. Eh, creo que Sabrina es una figura que está empezando a hacerse más fuerte ahora que antes. También quizás por la madurez que le ha dado los años. Eh, creo que eso no es un dato menor tampoco. Ella se ha enfrentado también a figuras importantes nuestras, eh, como Carolina Duer, ¿no es cierto?, en su momento. Eh, creo que hoy está en, en un lugar muy distinto al que quizás estaba antes y hasta mismo se lo puede ver sobre el ring. En la pelea donde ganó el título se vio un boxeo mucho más pulido por parte de ella, eh, a diferencia quizás de antes que era un poco más arrebatada, ¿no? pero creo que se la he visto mucho más pulida, más trabajada, eh, mejor plantada sobre, sobre el ring. Y bueno, ahora lo que quería preguntar es, siendo tú argentina, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene el boxeo argentino, tanto masculino como femenino? Yo creo que la, la mayor debilidad de nuestro boxeo no tiene que ver con los talentos. No tiene que ver con el deporte en sí mismo, ni con las figuras que tenemos, ni, ni con los chicos que se están preparando, sino con la organización, con la economía, eh, que lamentablemente no es algo que solamente sea del, del deporte del boxeo, sino de todos. Eh, creo que hay poco apoyo económico. A los chicos les cuesta mucho poder dedicarse, ya desde amateur, poder dedicarse al boxeo como corresponde, como atletas. Es casi imposible porque... Eh, no tienen un sustento, los sponsors, las marcas no se acercan, y mucho menos al boxeo, por lo general van todos al fútbol eh, o al rugby, deportes así, ¿no? Más de elite o al tenis, pero al boxeo es muy raro que se acerquen, ¿no? Eh, no quieren invertir las marcas a menos que seas una super figura. Pero no se dan cuenta tampoco que a los que hay que apoyar es a los que están empezando su camino. ¿no? Hoy por hoy creo que se. Se viene haciendo, se, está, se continúa haciendo un gran trabajo con, con los chicos de la selección, con los más jóvenes. Eh, creo que están teniendo un apoyo del Estado que antes quizás no era tan fuerte como el del presente y eso está ayudando eh, a que estos chicas puedan enfocarse en lo que tienen que hacer ¿no? y en lo que les gusta, en lo que les apasiona, en lo que eligieron para sus vidas, que es el boxeo, el deporte. Son atletas. No por ser boxeadores, porque hay muchos que quizás no consideran al boxeo como deporte. El boxeo es un deporte porque tiene un reglamento establecido eh, y, y tiene una técnica y hay pautas y bueno, etcétera. Entra todo de lo, dentro de lo mismo, ¿no? De lo que es un reglamento. Y merece el mismo respeto que cualquier otro atleta. Creo que esa es eh, una de las debilidades más importantes. Después, en cuanto a las fortalezas, es, es esto que. Que estaba diciendo lo último, el semillero, los chicos, los jóvenes que están empezando a surgir, eso es una de las fortalezas que está teniendo Argentina en el presente. Se está, está viendo y se está notando el recambio de boxeadores, eh, sin ir más lejos, el que yo le nombraba anteriormente, ¿no es cierto? Gustavo, eh, Gustavo Lemos, eh, que, que peleó recientemente hace dos semanas en el Luna Park, una eliminatoria mundialista, eh, que ganó viene eh, invicto una gran figura y bueno los otros campeones que ya nombré como Fernando Martínez y bueno demás pero a, a, a está viendo un recambio interesante tanto femenino como masculino bueno ahora vienen preguntas de peleas interesantes para ti cuál ha sido la pelea que más te ha marcado qué dices esa pelea no no la cambio. ya eso. Uf. a ver voy a decir dos está bien la primera eh, fue Jessica Bob en el Luna Park eh, frente a Ana Razola en el 2008, porque fue también cuando yo estaba dando mis primeros pasos como periodista, y fue la primera mujer que yo vi pelear, entonces es una pelea que a mí me marcó desde ese lugar nostálgicamente y con orgullo. Eh, me impresionó ver una mujer que peleara de esa manera. Eh, y la ovación, ¿no es cierto? Y, y aparte que fue en el Luna Park, mi primera vez, nada, eh, lo, lo guardo en, el, en mi corazón, tiene un lugar especial en mi corazón esa pelea. Y después, la otra que, que recuerdo mucho, porque también la viví con mucha euforia, eh, es chino, el chino Maidana con My Weather, las dos, los dos episodios, aunque me gustó más la primera. Eh, pero realmente son dos peleas que guardo en mi corazón. Por, eh, también el contexto en el que yo estaba, viviéndolo con mi hermano, ¿no es cierto? Era juntarse a ver esas peleas, fue algo hermoso. Así como me sucedió también con Maravilla Martínez y Chávez, eh, peleas muy específicas con las que nos reuníamos a ver es, esos combates. No, es, interesante, no, es interesante porque, sí, lo, los duelos de, de los pugilistas argentinos con cualquier otro peleador en el mundo son, son buenos este, buenas peleas y son muy atractivas y bueno a nosotros en México también tenemos peleas interesantes pero bueno la pregunta que quiero hacer es a ustedes pero en el tema del boxeo porque al igual que en nuestro país cómo les afectó el tema de la pandemia fue duro porque fue como pasó en todos lados hubo una parálisis total de la actividad eh, no había veladas para, na en, para nada, los chicos no podían entrenarse, era muy complicado poder entrenarse en sus casas, eh, sobre todo porque no todos los chicos pueden con chicos o chicas pueden contar con las herramientas para tener en sus casas lo que necesitan, como una bolsa, los guantes o lo que sea, ¿no? Eh, fue duro, fue duro desde ese lugar, ¿no es cierto? También económicamente los han inquilado, porque todos sabemos que si no pelean no, no cobran, la, la gran mayoría es así. Eh, que es un poco lo de la problemática que hablábamos antes con la pregunta anterior. Eh, así que sí, desde ese lugar fue duro, pero por suerte lo pudimos superar como se está superando también en el resto del mundo. Sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de algunos personajes, boxeadores, pugilistas. Y el primero que yo te voy a preguntar es, Brian Castaño, ¿cómo ves esta pelea que tiene con Charlo? La, revancha. Uf, la segunda, sí, la revancha. Yo creo que en la primera ya Brian Castaño demostró que, que puede hacerle sentir su mano a Charlo. Sin embargo, creo que Charlo ganó bien, pero, pero Brian no se quedó atrás. Creo que ahora Brian va a tener que salir más firme que en la anterior eh, y no darle tampoco la posibilidad a Charlo de acorralarlo, de quedarse contra las cuerdas, porque ahí es donde Charlo va a tener ventaja. Eh, Castaño se destaca también por su eh, frecuencia de golpeo, creo que es una de sus grandes fortalezas, eh, su velocidad, y eso es lo que tiene que hacer brillar en esta ocasión. Eh, no sé si tanto buscar la potencia como la, la buscó en, en la primera oportunidad que se enfrentaron, eh, porque Charlo también pega duro, ya lo hemos visto. Entonces, creo que el juego de Brian para salir triunfador va a ir por lucir sus características naturales de velocidad. Bueno, y ahora, como esto es una tertulia deportiva, ahora yo tengo la oportunidad de que preguntes, ahora sí que me preguntes a mí para que también la gente vea esta interacción. Bueno, yo le voy a hacer una, una única pregunta, entonces... <laughs> Eh, me gustaría ver, preguntarle ¿qué opina usted del boxeo argentino? Bueno este, hablando del boxeo argentino como bien lo has comentado es un boxeo que tiene historia de, de muchos años que ha habido grandes eh, boxeadores y también este, no solamente de boxeadores sino también grandes periodistas del boxeo Argentino, que, que lo poco que yo he observado, eh, son personas con gran conocimiento en la materia. Y bueno, hablar de sus referencias y que de lo poco a poco que yo me he estado involucrando, pues por mi edad, pues conozco a Monzón, lo, lo que realizó, también a la locomotora Castro, también un poquito de lo que realizó. Este Omar, Omar Narváez también sea un poquito la gran figura que fue. Y bueno, de los actuales, pues eh, muchos no conozco los que mencionaste, pero nuestras referencias acá en nuestro país: Maravilla Martínez, el Chino Maidana, Lucas Matiz, que como lo comenté, fueron peleadores que estuvieron ya no solamente allá en, en, en Argentina, sino que estuvieron acá en Las Vegas, haciendo ya peleas un poco más comerciales y que ya tienen más trascendencia, por eso los conocemos. A mí una pelea que, que me impactó y bueno, porque lo vi cuando estudié, la pelea de Maravilla contra Coto, que son peleas, de, son peleas atípicas donde vi tantas caídas, donde dije, ¿qué, qué está pasando? Pero también, sí, realmente. Pero la pelea también de, más que la de Maidana contra, contra Mayweather la pelea de Maidana contra Bronner me impactó Uf. muchísimo. Me impactó. Eso, bueno, esa fue la pelea que le, lo encumbró también al chino, ¿no? Ajá, entonces pues yo pensé que te ibas a mencionar esa pelea, pero la pelea del chino contra Bronner fue la típica de cómo se dedicó en, en su trabajo. Y así es, le cayó la boca. Lo hizo quedar en ridículo, literalmente. Lo hizo, ¿sí? lo hizo quedar en ridículo, entonces. Ahí te das cuenta que cuando trabajas bien o, o estás enfocado a tu trabajo, cuando no tienes distracciones, y lo que comentamos hace rato afuera de, del micrófono, la concentración se vio, la concentración de principio a su objetivo y lo logró. Y bueno, y hablando del boxeo femenino, que también poco a poco lo conozco, pues sí, sé quién es la Tigres Acuña, este, pues. A Jessica Bob también la conozco un poquito, a ¿cómo se llama? A Sabrina también la conozco, eh, hay, hay otras más, pero bueno, son mis referencias que tengo y siempre el boxeo argentino contra mexicano son estilos que se pueden este, complementar porque siempre hay buenas peleas. Sí, boxeo, la verdad que sí. El boxeo eh, México-Argentina es como el fútbol <laughs> Argentina-Brasil. Es lo mismo. Son clásicos. Claro. Y entonces, bueno, y ahora este, la regreso y ya lo comentamos, en de, el micrófono, pero eh, el tema que se me hace interesante, el tema, la opinión del canelo. Uf. <laughs> Volvemos a hablar del canelo, ya todo el mundo hablando del canelo. Y más que acerca su pelea. Bueno, como bien estábamos diciendo antes, ¿no? Eh, es un boxeador que, que ha madurado mucho, como decía usted fuera del micrófono que estoy de acuerdo, creo que él ha hecho un gran cambio después de lo que ha sido su caída con My empezó a cambiar su boxeo eh, y empezó a lucirlo recién después de sus enfrentamientos con golokin ¿no? De sus dos peleas con golokin, que también fueron peleas duras, el, donde la primera la empata y la segunda la, la gana, eh, y vaya uno a saber si se hará la tercera o no. Eh, hay ganas por ahí de que se dé. Ahí está este cambio de categoría que él quiere hacer, ¿no es cierto? De subir de categoría para para pelear en cruceros, si mal no recuerdo, pero la verdad que en mi opinión lo veo algo innecesario. Eh, que no, no, no creo que le sume nada, no sé si es que tiene que demostrar ya algo a esta altura el panelo con tantas peleas que, que ha hecho y con los títulos que ha ganado. Y como que ya está, ¿no? Eh, ha llegado al, a lo más alto del boxeo, el sueño de todos los boxeadores, él lo ha logrado completo. Eh, es, es indiscutible, campeón indiscutible, el primero en Latinoamérica, así que. ¿Qué más? ¿No? Como que más. Creo que no tenemos mucho que decir, porque, como bien se está comentando, ha hecho, ha hecho todo, no. Creo que no tiene nada que demostrarle a nadie. Por más, pues siempre Canelo va a ser controvertido de que la gente no, no es querido eh, dentro de, 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 de los aficionados, porque no son sus peleas, nunca han sido estas últimas y desde hace mucho atractivas. Entonces, es, es difícil poder eh, estar de acuerdo o no, si son buenas sus peleas o no, pero a final de cuentas, su trabajo está ahí demostrado, entonces... Exacto. Ahora que lo vemos que se distrae con el tema del golf también, a mucha gente no está de acuerdo, este, le dicen que se dedique a una cosa, no a la otra, entonces... Lo vamos pero a la así. gente siempre va a tener... A ver, es una figura pública eh, que ha traspasado todas las fronteras, entonces... Es difícil que la gente no hable, está en el ojo de la tormenta permanentemente, él en el ojo de todos. Entonces, siempre va a haber gente a favor y en contra. Y más en un deporte donde es apreciación pura, ¿no? Es porque es un deporte de apreciación. Entonces, yo creo que no, no, no hay que tampoco darle tanta trascendencia a ciertas cosas, a ciertos comentarios. Creo que me parece que nosotros que estamos en esto del medio de comunicaciones y del boxeo, pues tenemos que ver, ¿no? El tema de las peleas, sus preparaciones, este, sus técnicas, eh, cómo se desarrollan sus peleas. A mí me parece que a lo mejor va a ser un combate que, que va a ganar, a lo, mejor, a lo mejor por la decisión, no creo que que o a lo mejor sí puede noquear con un golpe que los tiene muy fuertes, muy sólidos, a lo mejor eh, son capaces para el knockout, pero subir de categoría no, no es sencillo, pero no tiene nada que demostrarlo, ¿sí? No, es lo que ya acabamos de decir. Entonces ya está. Pues vamos a tener que hacer esa pelea, ¿no? Para analizar. Sí, sí. No nos va a quedar Y de, sí, si de, si no después nos volveremos a encontrar. Sí. Y bueno, este, había otras peleas importantes y ha habido boxeadores mexicanos interesantes y, por ejemplo, una pelea que se llama atractiva, no sé qué opinas, Jessica, la de Valdez contra Stevenson. Uf, peleón también. <laughs> Bueno, a mí me gusta, Shakur me Stevenson gusta, me gusta mucho, igual. ¿eh? Eh, pero Valdés es un boxeadorazo, eh, tiene una, una hermosa técnica, es un boxeador muy explosivo. Eh, creo que también es bastante tiempista, sabe cuándo utilizar sus golpes, eh, utiliza muy bien la distancia. Eh, a mí, en lo personal, me, me gusta, eh, creo que es un peleón. <laughs> Y es que es Tim Reynoso también. Este, bueno, claro, Tim Reynoso, y sí. Entonces, es, es atractivo, y, y bueno, es, es un munduelo. otro combate? ¿El de Triple G? Con, ¿Con quién es su rival? Ajá, y ahí me, me mató, ¿eh? <laughs> Cero en el examen para la alumna. Uh -huh. pero bueno. Ya somos dos porque no me acuerdo. Bueno, usted tiene que pensar que acá ya son casi las 12 de la noche. Yo ya hasta ahora estoy casi durmiendo, bueno, ya no me dan la, la cabeza. Ah, bueno, como ya es, ya es tarde, ya vamos a empezar a cerrar la entrevista. Pero bueno, no nos acordamos del rival, pero Triple G puede ser una ya pelea importante pelear, sí. para regresar a pelear con el Canelo. Sí, bueno, que eh, usted me había dicho, ¿no? Que están ahí en tratativas, hay que ver. Ya hace rato que se viene hablando sobre el tercer capítulo entre estos dos boxeadores, así que veremos qué sucede, si se da o no se da, si es negocio o no es negocio también. Bueno, y, y otra pelea que se me hizo interesante es la que, la que van a generar Cambosos, que va a ser, va a ser en, en Australia, me parece. Cambosos, otro boxeador que ha sorprendido también el año pasado. Tomó sorprendió y a mí lo que me llama la atención esa es la opinión que quería decir es ahora con este reinicio de las actividades hemos nuevamente tenido peleas muy atractivas qué decimos de las de pesos pesados sí tenemos peleas muy atractivas a pesar de la inactividad que han tenido los chicos de, de ese gran parate de dos años eh, pudimos volver a disfrutar de grandes combates poco a poco en algunos se ha notado la inactividad pero en otros la verdad que no se ve, no, no se ha notado, o sea, no, no les ha dejado secuelas la pandemia, digamos. Eh, y bueno, cuanto con todos los pesos pesados, veremos qué se viene ahora. Eh, es una categoría que ha quedado medio en, ahí en el olvido, ¿no? Con Tyson Fury. Fury contra Wilder, pero ahora que Joshua quiere otra vez pelear con, con Usyk que, que sí. bueno Usyk que es un boxeador que a mí también me, me gusta mucho que le pongo fichas, le pongo unas fichitas a UCIC. Bueno, Jessica, ya para empezar a, a culminar esta entrevista, ¿cuál se te haría así como un, un Dream Match en el boxeo? A ver, eh, la pelea que me gustaría ver. Ajá. Bien. Ay, okay. qué eh, bueno. Jessica Vogt contra Señesa Estrada ah, es, un, es un duelo interesante esperemos que se pueda llevar a cabo esa esa, esa pelea, pelea. Tiene, tiene una pelea muy linda para ver tiene, tiene que regresar Jessica a estos planos estelares que lo tiene, tiene todo para, para volver a, a regresar, yo te preguntaba si había revancha con Eri Plata pero dice es que no va a regresar sin ningún problema Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo lo que te estaba comentando, fue pues, del Micrófono, es que vamos a hacer todo lo posible para que la muñequita pelea acá en nuestro país. Y va a ser un, un honor poder ver esa pelea también. Creo que es algo que le haría muy bien a, a, a ella, al boxeo argentino femenino también. Siempre que las chicas pueden pelear afuera es algo positivo, así que ojalá que se pueda dar veremos que así sea, pero bueno dice es que ya vamos a culminar entre esta entre entrevista, agradecerte personalmente toda esa, esa bondad, esa apertura que eso son temas que se valoran vamos a hacer un compromiso para que haya una segunda parte para seguir hablando de este tema importante y para que vayamos en este desarrollo pero bueno, antes de concluir me gustaría que nos dieras un mensaje final y yo te voy a hacer tres preguntas para que nos quedemos con eso ya me está pidiendo un montón me dijo que vamos a cerrar la entrevista y ya me está pidiendo un montón <laughs> a ver no eh, creo que un poco más voy a repetir lo mismo creo que hay que ser agradecidos y, y valorar la vida todos los días eh, salgámonos un poco de, del deporte eh, ese es el único mensaje que, que quiero transmitir y y alejarnos un poco ¿no? de ese espíritu. Que el espíritu competitivo sea algo sano nada más que para alcanzar objetivos. La única competencia valedera para mí es la que es con uno mismo y no contra otros. Así que ese es mi espíritu. Mi mensaje para, para comunicar. Bueno, que me gustaría que quede. Bueno, eso es muy interesante. Creo que me equivoqué. No eran tres preguntas. Y nos voy a decir tres palabras. Y lo primero que se te van a la mente. La primera es Jessica Tuti Jessica Tuti eh, boxeadora histórica, boxeadora, sí, historia, es eh, técnica, es estilismo, es, es, para mí sigue siendo campeona aunque no tenga el título, eh, es leyenda. La segunda es cerca del ring. Cerca del RIN, uy, mi pasión, mis amigos, <laughs> mi equipo. Eh, me siento muy parte de, de todos ellos. Eh, un medio de comunicación hermoso con un grupo humano divino eh, que trabaja a pulmón y con pasión. Y ya la última, a lo mejor ya se repitió, pero ¿qué significa para ti el boxeo? Para mí el boxeo significa parte de mi vida. Eh... El boxeo me ha dado mucho y siento que todavía estoy en deuda con el boxeo. Eh, me, me ha regalado personas maravillosas eh, que conocí, me regaló amigos, eh, me unió de una manera también, si bien siempre fuimos muy unidos con mi hermano, eh, el boxeo nos unió aún más. Eh, me encanta poder debatir con mi hermano de boxeo, aprendo muchísimo de él eh, y nos retroalimentamos mucho. El boxeo para mí es como la vida misma. Creo que se puede encontrar poesía, se puede encontrar eh, historias de superación, inspiración. Para mí, a mí los boxeadores y las boxeadoras me inspiran, me dan fuerzas también. Así que eso es el boxeo para mí, inspiración. Qué bonito, la verdad es bonito escuchar esas sabias palabras y qué bueno el boxeo inspira muchas historias y muchas. Muchas cosas buenas en esta vida. Jessica Palmeta, como te lo comenté, estoy agradecido por formar parte, que hayas formado parte del testimonio en de Tertulia Deportiva. Eh, como lo dije, quedaron muchas cosas en el titero pero bueno, este es un primer intento y pues bueno, vamos a, a seguir con esta labor importante. Jessica Palmetto. Muchas, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la oportunidad y nos veremos muy pronto. Gracias, nos vemos la próxima. Te agradezco mucho por este espacio, me sentí muy bien charlando con, con usted, así que nos veremos la próxima, sin lugar a dudas. Abrazo grande. Gracias, Jessica, y bueno, no se pierdan las siguientes transmisiones en de Tertulia Deportiva. Sigan nuestras redes sociales y nuestra página web. Hasta la próxima.